Les saludamos muy cordialmente a todos los amigos que nos acompañan a través de www.radionoticiascuenca.com, la página de la emisora, página web. Allí tienen el link para podernos escuchar, los que no nos pueden ver. Allí también están las entrevistas más importantes que vamos desarrollando. Ya estamos en contacto, me parece muy bien. En este momento vamos a comenzar con un diálogo que me parece importante. Estamos de cuenta regresiva de la campaña electoral, ya estamos en una segunda vuelta y lógicamente hay temas que me parecen, vale la pena explicar a la población, a la ciudadanía, sobre todo con respecto hacia dónde se encaminan las dos candidaturas. Les saludamos atentamente al economista Rodrigo Mendieta, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, catedrático universitario, analista de temas importantes como es el económico, a quienes saludamos cordialmente desde los estudios de Radio Noticias. Rodrigo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Clever, a las órdenes, pues como siempre un gusto estar en este prestigioso e importante medio de comunicación y un saludo cordial también para todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana. A ver, con su gran capacidad para explicar y para que la gente entienda, ¿qué percepción tiene usted de la propuesta económica, tanto del señor Lasso como del señor Arauz, que se presentan en este momento con algunas propuestas que evidentemente tienen un corte diferente? Yo quisiera escuchar su opinión sobre la propuesta que están generando los dos candidatos. Bueno, las primeras impresiones, como usted anota en su pregunta, estimado Clever, es que si bien es cierto, se pueden estar planteando, digámoslo de una forma, ciertas alternativas o ciertas estrategias que pueden marcar o pueden estar caracterizadas por diferencias. Sin embargo, los problemas del país son comunes, son, digamos, los mismos que van a ser enfrentados por cualquiera de las dos alternativas, digamos así, que lleguen a ocupar Carondelet a partir, ¿no es cierto?, del 24 de mayo del año 2021, de este año. En ese sentido, digamos, más bien, yo lo que vería es que las dos posturas, que si bien es cierto, pues, como repito, están marcadas por diferencias, pero que el momento que van a tener que enfrentar los problemas, pues van a ser los mismos problemas y con poquísimas salidas. Es decir, esa realidad compleja económica del Ecuador que ya empezó a tenerla a raíz, ¿no es cierto?, de la caída del precio del petróleo en el año 2015 y que obviamente vino después acompañada por una desaceleración de la economía, una recesión de la economía y que con todo ello, digamos, pues le encontró una pandemia que prácticamente ha dejado devastada o que va a dejar devastada desde el punto de vista económico al país, a lo que deberíamos ir sumando los aditamentos de este año que son propios tanto de un año político como también de un año que está siendo sacudido por un crudo invierno, sobre todo en la costa y norte del país. Pues obviamente esos problemas van a ser los mismos que enfrente tanto el candidato Lasso como el candidato Arauz. Y obviamente ahí van a encontrarse con lo que hemos denominado desde hace ya mucho tiempo, estimado Clever, una encrucijada económica desde el punto de vista del quehacer público y que tiene que ver con poquísimas salidas, ¿no? Con poquísimas salidas, y ahí entonces vamos a quizás encontrar esas diferencias de planteamiento que se están dando, pero que a la final confluyen, ¿no? Por un lado, o más bien vemos, ¿no es cierto?, que en esas estrategias de convergencia, digamos así, se ha dado mucha apuesta a la generación de empleo, toda vez que ya con los datos del INE que se tienen para el año 2020, se ve que ha habido una caída fuertísima en lo que tiene que ver con las plazas de empleo, ha habido un repunte, digamos así, del desempleo, un repunte también del subempleo o de todas las categorías de empleo informal, y que esto a su vez, ¿no es cierto?, repercute también en un recrudecimiento de los niveles de pobreza, que es desde el punto económico lo que nos debería preocupar con mayor preponderancia. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que han manifestado los dos candidatos ya el momento que han arrancado esta recta final para el balotaje de la segunda vuelta es justamente la generación de empleo,
¿no? La generación de empleo. Por otro lado, también se ha hablado de la contención que se tiene que dar a los sectores más vulnerables que han tenido, que han sufrido, digamos así, los embates tanto de la pandemia como de... Es evidente. De la pobreza al cual nos estamos refiriendo. Entonces, eso es lo que se ha puesto este momento en sobre la mesa. Vemos que lo primero que han hecho los candidatos es justamente poner lo económico sobre los otros temas. Ahora, ahí vemos que van a haber, ¿no es cierto?, como digo, un escenario bastante complejo que va a tener que enfrentar cualquiera de los dos candidatos. Ahora, es evidente que en relación a lo que usted está manifestando, Rodrigo, la principal preocupación que apunta a la población es de ver quién cuál de los dos candidatos podría ser una opción, sobre todo para que se reactive el empleo. Hay cifras alarmantes respecto a lo que dice pues usted, el INEC, con respecto a nivel de desempleo. Y claro, la expectativa de mucha gente para entregar su voto dice, bueno, ¿quién de los dos caballeros o los dos candidatos podría reactivar con más fuerza el aparato productivo, al margen de lo que usted manifiesta acertadamente, de que hay una carga de deudas, de problemas, de deuda externa, de dificultades en el Estado ecuatoriano para cumplir con las obligaciones? Pero lo más cerca, ¿a quién le ve usted con esa proyección de que le genere esa posibilidad al ciudadano de tener un empleo a través de la reactivación del aparato productivo? A ver, yo creo que ahí, digamos, más que por el planteamiento que se ha hecho, porque en ninguno de los dos casos este tema ha sido claro, más bien lo que ahí, digamos, nos invita a pensar es en lo que se podría dar, ¿no? Generar una construcción de escenarios, si cabe el término, estimado Clever. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el tema va por que en el caso del candidato Arauz, digamos que conocemos ya cuál sería su estrategia para la generación de empleo, y que básicamente viene dada por un fortalecimiento desde lo público hacia el tema de lo privado, ¿no? Es decir, un manejo de la economía que asumimos será bastante parecida a lo que sucedió en el gobierno de Rafael Correa, en el sentido de que se hizo o se fomentó, digamos así, un gran gasto público para que este gasto público sea el que vaya moviendo a la economía. De hecho, por eso que podemos observar señales como, por ejemplo, el hecho de defender, digamos así, desde el punto de vista del candidato Arauz y desde quienes están detrás de esta propuesta, defender el uso, por ejemplo, del dinero que se encuentra en el Banco Central, y por esa razón rechazar, ¿no es cierto?, el plan o el proyecto, digamos así, de reformas legales para otorgarle más autonomía o otorgarle autonomía al Banco Central. Entonces, vemos, por ejemplo, hay una señal de que lo que se está queriendo es tener un escenario mediante el cual se pueda utilizar ese dinero del Banco Central, que muy bien lo saben hacer, porque eso es lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, para esto, ¿no es cierto?, inyectar en la economía mediante gasto público. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también vemos, ¿no es cierto?, que el precio del petróleo está teniendo un aumento en los últimos días. Se prevé, ¿no es cierto?, que a esta fecha, ¿no es cierto?, a mediados de marzo del año 2021, que el precio del petróleo se mantendría en un promedio de $60 durante este año. Eso gracias a la reactivación económica que se está dando, sobre todo en los países industrializados. Entonces, eso deja ver que podría darse, ¿no es cierto?, una suerte de alivio presupuestario para el gobierno. A eso sumándole la reactivación económica que esperamos también que se vaya dando, porque aquí es clave el tema de la vacunación. Fíjese usted, nuestro país, un país de 17 millones de habitantes, lleva apenas 120 mil vacunados, y obviamente pues esa tasa tiene que acelerarse, y en la medida que eso vaya pasando, ¿no es cierto?, también va a venir de la mano de aquello una reactivación económica, porque la economía empieza a moverse. Y eso obviamente, el momento que empieza a moverse, va generando ingresos para el Estado, que también necesita de recaudación impositiva. Entonces, yo creo que ese escenario es el que se va a ir dando, con un gobierno, ¿no es cierto?, en el caso, me estoy refiriendo específicamente al gobierno correísta, pues obviamente se manejará de la misma manera. Y ahí también entra en juego otra cosa que es importante, la generación de otros y de diferentes ingresos que pueda tener el Estado,
Y ahí hay que recordar la apuesta que el gobierno de Rafael Correa le dio, ¿no es cierto? Y que también el gobierno de Moreno lo continuó, que es al tema minero. Eso nos debe interesar mucho, sobre todo en esta región austral del país. Entonces, esos recursos, y vea usted, no es de, digamos, de extrañar cómo la campaña para la segunda vuelta del candidato Arauz, al menos como lo veo yo, justamente parte haciendo una locución a la protección del medio ambiente, a la protección, obviamente, pues, de todo lo que tiene que ver con los recursos, o más bien reducir el uso de recursos fósiles. Sin embargo, ¿no es cierto?, en la práctica, viendo lo que ha pasado antes, vemos que no es así. Más bien, el gobierno de Correa le apostó mucho a los proyectos mineros como recursos alternativos importantes que puede tener la economía ecuatoriana. Entonces, estas van a ser, digamos, lo que se pondría en impronta. Obviamente, la impronta del candidato Arauz. Obviamente que esto también se va a enfrentar, ¿no es cierto?, a una, lamentablemente, digamos así, a una asamblea dividida, una asamblea en donde antes de que haya ganado alguien ya se han declarado en oposición bloques importantes, como es el caso de Pachacuti y el caso de Izquierda Democrática, que volvió a tener una fuerte, digamos, posicionamiento político en número de asambleístas, y obviamente todo esto, ¿no es cierto?, va a generar un bloqueo. Ahora bien, por el lado del candidato Lasso, en cambio, lo que podemos observar, claro, no podemos hacer una comparación, digamos, con una gestión que haya tenido en la cosa pública el candidato Lasso, pero no podemos desconocer, ¿no es cierto?, su corte más de derecha, más de centro-derecha, que obviamente como estrategia económica se va a poner para esa generación de empleo que usted me ha sabido preguntar, estimado Clever. Entonces, en ese sentido, lo que esperaríamos es unas estrategias en donde no le vean al Estado como este proveedor, ¿no es cierto?, de herramientas o de generación de empleo en forma directa, sino más bien al contrario, ¿no? Lo que se ha planteado y lo que se ha venido repitiendo de parte del candidato Lasso es justamente que el Estado sea un ente catalizador para que el que genere empleo sea el sector privado. Entonces, lo que esperaríamos en el caso del candidato Lasso es que haya más generación de empleo, pero desde la parte privada, a través de mecanismos de incentivos que tienen que darse tanto para aumentar la inversión privada interna como la inversión privada externa. Pero esta situación, estimado Clever, no es un tema de la noche a la mañana. Es decir, esto va a tomar tiempo, van a ser estrategias que van a llevar muchísimos también discusiones al interior de la Asamblea, y otra vez se va a encontrar con los mismos problemas, que es una Asamblea, ¿no es cierto?, con una, digamos, sin una mayoría. En el caso del candidato Lasso, Arauz también le pasaría lo mismo, y que obviamente va a tener que empezar a enfrentar, a confrontar con una oposición que obviamente, como digo, ya previamente está declarada en este momento, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va a encontrar el candidato Lasso si es que llegara a ser presidente? Otra vez, ¿no es cierto?, a que se tenga que resolver los problemas urgentes del país con, digamos, un ingente gasto público, porque obviamente no va a hacer esto inmediatamente. Y las reducciones en el tamaño del Estado, esa racionalización en el gasto que le hemos escuchado en sus discursos, obviamente va a tomar tiempo a que el país se vaya recuperando de la pandemia, de los embates políticos y a esto que nos ha llegado ahora, que son también los embates de un, repito, pues un crudo invierno que está azotando a la costa ecuatoriana y a parte de la sierra también, ¿no? Rodrigo, es evidente que la Constitución le da al mandatario y al Ejecutivo, yo diría, superpoderes. Y uno de los temas que evidentemente se está discutiendo actualmente es si es que el Banco Central debe o no debe tener una autonomía que esté al margen del Ejecutivo. Y claro, le decía que la Constitución en el artículo 303 le permite o le genera tener el control del Ejecutivo sobre el Banco Central. El 303 habla que la formulación de políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se va a instrumentar a través del Banco Central. Planteando este artículo de la Constitución, es evidente que eso ha generado, usted ya mencionó algo, y es evidente que se generaron abusos con los recursos del Banco Central, a tal punto que hasta el momento todavía sigue manteniendo papeles, no se sabe cuándo, porque aquí todo es un secreto, pero lo que sí se sabe es que, entre otras cosas, el gobierno de Rafael Correa utilizó 8.342 millones de dólares de los dineros del Banco Central, que están, carambas,
en función de, o son de propiedad de varias partes, de la banca privada, de las cooperativas, de los municipios, etcétera, etcétera, y que ahora se pretende, y es parte de la oferta del candidato Arauz, utilizar nuevamente este mecanismo, aplicar el artículo 303 para supuestamente reactivar la economía, comenzando, dice él, con $1,000. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, hay solamente una precisión, estimado Clever, que el dinero que está en el Banco Central como, como reservas, que tiene que ver con mucha tecnicidad desde el punto de vista financiero público, pero tiene que ver más, es más que nada de los depositantes, más que de la banca privada, ¿no? Hay que recordar que una parte de los depósitos que todos nosotros hacemos en nuestras cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes que siempre se están girando en inversiones de más largo plazo, como una póliza, por ejemplo, por cuestiones legales y por cuestiones de protección, ¿no? Inclusive esto tiene o responde a estándares financieros internacionales, tiene que ir una parte como reserva a el Banco Central. De hecho que entonces ese dinero al final del día es un dinero de nosotros, de los depositantes, ¿no? Figurémonos entonces el problema que se da. El problema que se da es un problema de riesgo, no es un problema más allá de ello. Es decir, el tema es de que ese dinero, si es que los depositantes, al momento que vamos a un banco privado cualquiera y parte de ese depósito se va al Banco Central, obviamente lo que vamos a querer es que ese dinero no esté tocado por nadie, ¿no? Porque es dinero de los depositantes. Imaginémonos por un momento, decía, si es que todos los depositantes o todos los cuentahorristas decidimos, por ejemplo, retirar nuestro dinero porque es así nuestra decisión o porque es de esa el uso que se quiere dar o es nuestra necesidad. Entonces, ¿qué pasaría si es que ese dinero, el Banco Central, que tendría que transferir a los bancos para que a su vez transfiera a los depositantes, pues no tuviera ese momento, sino que lo que dijera es, mire, tengo aquí papeles, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Finanzas me dio a cambio de ese dinero líquido y que obviamente es una deuda que el Estado tiene. El momento que esos papeles queremos hacerlos líquidos, entonces el Estado no va a tener dinero. Por esa razón es un tema de riesgo, es un tema de riesgo. Ahora, alguien dirá, sí, pero eso a la final no sentimos porque no lo vemos, es decir, ¿no? Es decir, es un tema que es intangible, digamos así, a la común observación que puede tener un agente económico, y eso es verdad. Sin embargo, ¿no es cierto?, esos datos económicos son observados tanto por empresas grandes, por especialistas económicos, pero sobre todo también es observado por organismos internacionales de crédito, banca internacional y empresas o industrias internacionales que están viendo, alternativas de inversión en América Latina. Y lo que observan es entonces que eso está elevando el riesgo en el caso del Ecuador, ¿no? Y por lo tanto, se cohíben de invertir, se cohíbe de venir la banca internacional, ¿no es cierto? Nos ven los organismos internacionales como más riesgosos y entonces nos castigan. Y nos castigan con el riesgo país, que a la vez, ¿no es cierto?, termina siendo un castigo en las tasas de interés a las cuales el Ecuador puede acceder a créditos, a las cuales los inversionistas privados internos pueden acceder a créditos internacionales, a los cuales, ¿no es cierto?, nos ven entonces con una suerte de incertidumbre, con riesgo. Entonces, ese es el problema que se da. Por lo tanto, un manejo, ¿no es cierto?, indisciplinado de ese dinero, pues obviamente que genera incertidumbre. Entonces ahí nosotros tenemos dos posiciones que vemos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, una posición como es el candidato Arauz, que lo que ha dicho, ¿no es cierto?, es que ese dinero tiene que utilizarse, que no puede ser un dinero ocioso. Escuchemos, ha replicado muchísimo la posición que ha tenido o que tuvo Rafael Correa en su momento, en que ese dinero tiene que más bien no estar ahí ocioso, sino más bien ocuparse para que vaya al desarrollo del país, en obra pública, que se vaya financiando cosas, ¿no? Y justamente de ahí es en donde el candidato Arauz ha dicho que va a salir, por ejemplo, estos $1,000 que se transferirían a las familias o a las personas más vulnerables o más que han sido más perjudicadas por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esa es una corriente. La otra corriente, ¿no es cierto?, es que quienes pensamos que obviamente, si bien es cierto, el Ecuador puede pasar por algún momento de emergencia como una catástrofe
por el tema del clima, por ejemplo, o por un tema de un terremoto, y que ese dinero puede ser usado en estos momentos muy específicos y puede ser, ¿no es cierto?, también con un plan de devolución de parte del gobierno, porque no puede ser que eso se convierta en un saco sin fondo, pues no, estimado Kleber, en donde el gobierno esté utilizando pero que nunca le devuelva. Eso no puede ser por todo el riesgo que eso genera. Entonces, pensamos que debe haber disciplina en el uso de esos recursos, deben estar las cosas bien marcadas, y obviamente para ello el Banco Central necesita tener una estructura de gobernanza que le permita tener esa autonomía, porque no puede ser que a quienes estén parte del directorio y de la parte operativa del Banco Central sean puestos por el mismo Ejecutivo, porque entonces se van a generar un conflicto de intereses. Así como tampoco pensamos, y eso lo digo yo en forma personal, tampoco debería ser la banca privada la que ponga a esos miembros de ese directorio y de esa parte operativa. Yo creo que debería ser, debería venir de una parte más autónoma también los integrantes de esta junta, de este directorio, para que obviamente las decisiones también vayan siendo autónomas. Y entonces le diga al gobierno, mira, si te vamos a generar una transferencia de liquidez a cambio de papeles, dada esta circunstancia, pero no a capricho de quienes nos gobierne en ese momento, porque vemos, ¿no es cierto?, que ahí se puede prestar para el despilfarro, para un mal gasto, y sobre todo, ¿no es cierto?, a veces, y como ya hemos visto, para proyectos que después rayan en temas de corrupción. Yo diría, Rodrigo, que también es un tema de ética, ¿no? Una ética, y creo que tenemos que volver a confiar en gente que muy bien podría ser parte del directorio, del manejo técnico del Banco Central, para evitar lo que efectivamente está pasando. Y es evidente, usted mencionaba muy bien, y el Ecuador, a cuenta de que no hay que tener guardada la plata, que fue la política de Correa, acuérdese que en el terremoto no había un solo centavo, y el poco ahorro que había igualmente se lo festinaron, porque no hay otra palabra. Y es evidente que allí se tuvo que incrementar el IVA en 2 puntos para que nuevamente el pueblo sea el contribuyente, y evidentemente la política de ahorro está en todos los países de América Latina, menos acá en el Ecuador, Rodrigo, y eso lamentablemente, carambas, como que no quieren entender. Y ese dinero que está en el Banco Central tiene, pues, evidentemente que ser protegido. Y ojalá, digo yo, haya una reflexión sobre el tema. Y yo creo que pasa todo por el tema ético, Rodrigo, de que la gente también comience a intervenir, de que nos dejemos un poco de lado la postura cómoda. Yo no me meto en la política porque la política es de lo peor. ¿Qué le parece a usted? Yo concuerdo con usted. Yo pienso que necesitamos, en el caso de quienes toman las decisiones, personas que estén más conscientes del rol que se está dando o que se está jugando ese momento en la institución pública que fuese, ¿no? Porque justamente lo que va a pasar es, y lamentablemente es ese otro tema, ¿no? Otro tema, yo creo que neurálgico también, justamente que va a estar sobre la mesa de discusión en esta campaña, en este balotaje para la segunda vuelta, en la campaña para la segunda vuelta electoral, va a ser estos temas de corrupción, lamentablemente. No puede ser posible que países, y que esto es un mal, lamentablemente, de América Latina, ¿no es cierto, Kleber? Si vemos exmandatarios con problemas, ¿no es cierto?, con la justicia, han tenido que ser, enjuiciados porque hemos visto o se han podido comprobar varios temas de corrupción. Pues vemos, por ejemplo, el caso Odebrecht, que sacudió, digamos, a América Latina en varios países, y que obviamente inclusive llegaron a estar comprometidas las esferas más altas de los gobiernos, así como también empresarios privados, ¿no? Porque hay que ver que estos temas de corrupción, cuando el gasto público se hace de esta manera indisciplinada, dispendiosa, pues obviamente también hay un privado que lo está permitiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, y yendo ya al caso ecuatoriano, donde también el tema de Odebrecht nos golpeó, otros casos de corrupción que también son conocidos, y los últimos casos también, ¿no?, que fueron parte y que han sido también, ese legado que va a dejar acá el gobierno de Moreno, como son el tema de los carnets, acordémonos de discapacitados, acordémonos del tema de los hospitales, y ahora último, el tema de las vacunas, que yo creo que ya rebasó todo
todo límite, pues obviamente yo creo que es un llamado también a que el sector público como tal debe estar, digamos, pues compuesto por personas que obviamente pues estén llamadas a cuidar los caros intereses, ¿no es cierto?, del pueblo, y que sobre todo tiene que ver con estos escasos recursos que lamentablemente tenemos y que tienen que estar volcados para solucionar los problemas que realmente nos deben preocupar, ¿no es cierto? Figúrese con los datos del INEC, que también hubieron problemas ahí, pero vemos un repunte que ya rebasa el 30% en lo que tiene que ver con pobreza. Imaginemos una pobreza que llega en el sector rural a más de casi al 50%, es decir, de cada dos personas en el sector rural, una persona está viviendo, ¿no es cierto?, menos con recursos, con debajo de la línea de pobreza, y por lo tanto está teniendo serios problemas para su vida, ¿no?, para el desarrollo de sus capacidades en términos generales. Entonces, eso no puede ser un país que al mismo tiempo tenga estos problemas de pobreza y tenga semejantes problemas de corrupción, ¿no? Bueno, y ahí está, pues, la mezcla de la ineptitud para manejar el Estado y la terrible corrupción que ha fomentado y incrementado la pobreza. A ver, el candidato Arauz, Rodrigo, manifiesta que él definitivamente sigue ofreciendo los $1,000 que va a tomar prestados del Banco Central, y dice permanentemente que eso es para reactivar la economía. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Se puede reactivar la economía con $1,000? A ver, sería una inyección de dinero, porque claro, si se suma todo lo que se va a inyectar, ¿no es cierto? Sería una inyección en el aparato productivo nacional que podría resultar importante, pero ahí tendríamos que hacer ese análisis primero a nivel, ¿qué diríamos?, macro, ¿no es cierto?, en donde podría generar movimiento la economía, así como va a generar o podría generar todo el gasto público que puede darse, digamos, ¿no? Porque el gasto público al final del día termina en los bolsillos, en las cuentas del sector privado, de hogares, de empresas, de pequeños empresarios que obviamente hacen que la economía se vaya moviendo. Pero si pensamos, ¿no es cierto?, en la persona que recibe, pasa lo mismo, es decir, de pronto recibe, claro que va a aliviar urgencias que tenga ese momento, pero va a terminar ahí el problema. El tema que hay que entender en nuestro país es que nuestra economía o nuestro problema de pobreza de este sector vulnerable es un tema estructural. Entonces, que no se soluciona con una dádiva, que no se soluciona con un bono, o que no se soluciona aumentando estos umbrales, y que obviamente lo que puede generar es un aumento de la una disminución, perdón, de la pobreza momentánea. Es justamente lo que vemos. Fíjese, si es que nosotros observamos la trayectoria de la pobreza, vemos una disminución importante que se da en el país a partir del año 2008, 2007, 2008, y que va cayendo, pero que después, el momento que vienen estos problemas de desaceleración económica, recesión, luego pandemia, que como hemos dicho, a partir del año 2015-2016, pues obviamente la pobreza lamentablemente otra vez vuelve a aumentar. Eso quiere decir que tenemos políticas que son frágiles o que son muy, muy, digamos así, superficiales para la reducción de la pobreza. Y que son muy frágiles porque también son muy sencillas, en el sentido de decir, te doy un bono, te aumento el bono, o como este momento se plantea esta dádiva, digamos, ¿no es cierto?, de estos $1,000 para paliar el tema de pandemia. Entonces, yo creo que no dejo de decir que sean importantes, no podemos decir que eso no sea, porque obviamente las circunstancias de pronto así lo digan y lo justifiquen, pero no salimos de la pobreza desde el punto de vista estructural, porque obviamente ahí tenemos serios problemas, ¿no? Hay problemas que están vinculados con la falta de empleo, sobre todo. No podremos solucionar el problema dando estos $1,000, pero sin generar, dejándole al siguiente mes o los siguientes meses a esa familia todavía, digamos, con problemas de pobreza. Vemos, ¿no es cierto?, que existe necesidades básicas que no están siendo satisfechas por una gran cantidad de ecuatorianos, y que estas necesidades básicas van a ser ahora muy, muy, digamos, atacadas, toda vez que vemos los embates del invierno, vemos estas imágenes o nos llega información de cómo está sufriendo, ¿no es cierto?, las personas, digamos, con sus temas de salubridad en los barrios marginales, por ejemplo, de Guayaquil, en general de toda la costa ecuatoriana. Entonces sus necesidades básicas insatisfechas van a ver afectadas. No podemos decir que se sale de la pobreza solamente con $1,000 si es que, por ejemplo, no se reducen los problemas de violencia intrafamiliar, la inequidad de género, por ejemplo, el tema de violencia como tal, ¿no es cierto? Estamos cundidos, estimado Cleves, todos los días escuchando
problemas de violencia, asesinatos, y que obviamente pues llegan también ya a rayar, digamos, en un tema de terror, y eso obviamente que no puede darse en nuestro país. Entonces, todos estos problemas están asociados a el tema de una pobreza estructural que tiene que ser, digamos, que yo creo que es un reto para quien quiera que gane estos temas, ¿no? Yo creo que ahí, desde cómo se va a atacar esto desde el punto de vista social, recordemos que desde la parte pública existe un ministerio de Inclusión Económica y Social, que fue como se denominó en el gobierno de Correa y que se ha quedado hasta el día de hoy, pero obviamente eso va a tener mucho trabajo ahora con este repunte, ¿no es cierto?, que nos está mostrando los índices de pobreza y sobre todo también de pobreza externa y de extrema, perdón, y de pobreza, la pobreza rural. Finalmente, Rodrigo, no le quito más tiempo. ¿No es hora de que el país replantee absolutamente todo? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque hemos visto estos días los municipios reclaman, pero no hacen nada tampoco por ahorrar un poco de dinero o por redireccionar su manejo, su modelo de administración y la utilización de sus recursos. Yo diría incluso, y ahí quiero escucharle a usted, el papel de la misma academia, hacia dónde se encamina. Vemos con pena que cientos de profesionales siguen estudiando a un costo alto para el Estado ecuatoriano, a un costo alto para los propios padres de familia, y nos topamos con la realidad de que los chicos están desempleados. Y entiendo que eso debe ir o ser parte de un gran acuerdo nacional para replantear hacia dónde se encamina el país. Rodrigo. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que los problemas del país son tan complejos como serios y profundos deben ser los planteamientos. Y concuerdo con usted, Kleber, en que se necesita o se necesitará un acuerdo nacional que nos lleve, ¿no es cierto?, a que empecemos a trabajar remando para el mismo lado, ¿no? Lamentablemente es muy difícil pensar en ello, y no con esto quiero yo sonar pesimista, pero es muy difícil porque si uno revisa la historia última del país, los últimos 20 años, o esta economía desde la dolarización, si es que se quiere, pues obviamente uno ve que el país ha sufrido en niveles nacionales una incapacidad justamente de poder tener estos acuerdos mínimos. Quizás el único acuerdo tácito o implícito, digamos, más bien, que está es el tema de la dolarización. Entonces, pero más allá de ello, en términos económicos, yo creo que ha habido más bien pugna de ideas, pugna de detrás de ello, pugna de poderes, por supuesto, y que obviamente nos ha llevado, ¿no es cierto?, a estar en estos erráticos planteamientos de política pública, de política económica, que nos ha ido llevando a tener estos resultados, lamentablemente, para la economía ecuatoriana. Entonces, yo creo, mire, que ahí está bien el tema del acuerdo, pero también le veo complicado ahí, ¿no es cierto?, para este tema de cohesión social, que es uno de los ingredientes que se necesitan para estos acuerdos mínimos que se deberían dar en el país. Yo creo que esta cohesión social a nivel nacional está completamente minada, ¿no? Y uno puede verlo el momento que ha habido esta confrontación tan grande entre el gobierno de Correa con muchos sectores de la sociedad civil, inclusive con el tema del periodismo, ¿no es cierto?, con la banca privada, que ha habido, ¿no es cierto?, esa confrontación casi cotidiana, ¿no es cierto?, con diferentes miembros y diferentes personas, inclusive cómo se personificó ese ataque, ¿no es cierto?, desde parte de la presidencia de la República. Luego después viene un gobierno, el gobierno de Moreno, que prácticamente por el hecho, ¿no es cierto?, de pensar de una forma diferente, por el hecho de plantear políticas diferentes, pues obviamente también generó, yo diría que una pugna que a la final fue tanto a nivel de cabezas, digamos así, Moreno, Correa, pero que también se dieron al interior de las instituciones, ¿no? Pugnas completamente dañinas y que obviamente lo que fueron generando son esta suerte ya de odios, ¿no es cierto?, que también yo creo que ha ido minando esa cohesión social. Y ahora también llegamos a ello, es decir, desmarcarse de Correa de parte del candidato Arauz en esta forma, en esta práctica, yo creo que va a resultar difícil ahora, digamos, en la campaña, ver cuál es el mensaje que nos da, y después, posteriormente, el momento en que si llega a ser gobierno, pues obviamente yo creo que va a ser difícil desmarcarse de aquello. Y para el candidato Lasso, yo creo que quizás esto puede ser un poco más sencillo, pero también, ¿no es cierto?, ciertos
estigmas, va a tener que también luchar contra ellos, y obviamente, ¿no?, si es que llega a ser presidente de la República, y obviamente pues también va a tener que trabajar en esto. Entonces yo le veo complicado cerrar estas heridas desde el punto de vista de esta falta de cohesión a nivel nacional. Y por esa razón, ¿no es cierto, Clever? Yo he venido planteando desde tiempo atrás esa idea, ¿no es cierto?, de volcar a los gobiernos seccionales las riendas del desarrollo local, ¿no? Yo creo que esa es una de las pocas salidas que le quedan, pensando ya desde el punto de vista estratégico para el país, para poder llegar a mejores niveles de generación de empleo, para mejores niveles, ¿no es cierto?, de mejor calidad de vida para las personas. Y es que los gobiernos locales, en conjunción con la academia local y en conjunción con el sector privado local, pues obviamente puedan generar alternativas para salir adelante. Yo pienso que se debe seguir apostándole, y obviamente pues para ello hace falta ciertos cambios reglamentarios, normativos en el país, y obviamente pues deberíamos confluir hacia ello. Existen ejemplos aquí mismo en el país, en América Latina, en otras partes del mundo, en donde desde lo local se han ido planteando cambios verdaderos, cambios a estos problemas estructurales, cambios que obviamente llegan a perdurar en el tiempo y que han hecho que los pueblos surjan, pero reconociendo y conociendo sus particularidades, sus debilidades, sus potencialidades, para que en base a ello, ¿no es cierto?, se vayan planteando estrategias de desarrollo hacia afuera. En ese sentido, como usted bien anota, toma entonces muchísima relevancia el quehacer que pueden tener los gobiernos seccionales, llamémosle prefecturas, alcaldías, inclusive juntas parroquiales, y que de mano de la academia, yo creo que ahí juega un rol importantísimo las universidades, los institutos tecnológicos, los quienes hacen el sistema educativo secundario, primario, para que obviamente vayan planteando también en las estrategias, las salidas que tengan sustento científico, que tengan un sustento académico. Y obviamente el sector privado, no podemos desconocer el rol que debe jugar desde lo local las pequeñas, medianas, pero también grandes empresas, desde las unidades más pequeñas hasta las más grandes, pero obviamente todos generadores de valor y que obviamente pues generan a la postre este camino del desarrollo, del cual hemos venido repitiendo en muchas ocasiones, en muchos foros, digamos, pues pienso que por ahí está una de las apuestas que podría tener el Ecuador. Esperemos que haya más y esperemos que se den, y que obviamente pues como siempre también hay que darle ese voto de confianza a que con un nuevo gobierno también en el país empiecen a discutir estas cosas que son de fondo, ¿no? Perfecto. Rodrigo, gracias por su participación. Le estaremos insistiendo con varias entrevistas para tocar varios temas de interés. No sé si algo más quiera agregar. No, Clever, eso sería todo. Pues a la ciudadanía que estamos siempre aportando, yo creo que en conclusión este es un ejemplo, ¿no es cierto?, entre academia y también un medio de comunicación en el cual podemos conversar, en el cual podemos también plantear nuestros puntos de vista, disentir, por supuesto, también eso es parte de la dialéctica en la cual estamos inmersos, pero obviamente lo importante es que haya una población que ojalá en la mayor de las cantidades se informen y tengan estos elementos para que puedan decidir de la mejor manera el futuro del país. Perfecto, gracias al economista Rodrigo Mendieta, con quien hemos dialogado en esta mañana. Vamos con una pausa, que de inmediato regresamos con comentarios para tocar varios temas de interés.